¿Nos recomendarías un libro? Pues un libro que me gustó mucho leer, no tiene nada que ver con las matemáticas, pero realmente lo disfruté y estoy esperando a ver si salen más de la misma serie, es El nombre del viento de Patrick Rothfuss. Me gustó muchísimo, es un poco largo, pero me gustó mucho. Cuéntanos lo mejor que te haya pasado durante el confinamiento. Es difícil pensar en cosas positivas sobre el confinamiento, pero quizá una cosa que diría es que por fin me he animado a hacer pan, como la mitad del mundo, y la verdad es que sale muy rico, así que algo bueno he aprendido durante estas semanas. ¿Cómo ve tu familia tu profesión? Es bastante difícil hablar con mi familia sobre mi profesión, porque ellos no tienen nada que ver con matemáticas, ni nada de investigación, ni nada así. Así que a veces cuesta un poco expresar lo que hago. Hay que decir que mi doctorado fue en geometría algebraica, así que entonces era casi imposible hablar con ellos de mi trabajo. Pero ahora que hago matemáticas más aplicadas a la biología en particular, cuesta un poco menos y al menos puedo explicar en qué problemas trabajo y para qué hago lo que hago. ¿Tu película favorita? Pues la verdad es que no soy mucho de cine, así que me cuesta pensar en una película favorita, pero una que sin duda podría ver mil y una veces, aunque sea un poco cursi, es Pretty Woman. Cada Navidad la echan y yo cada Navidad la veo, así que quizá esa sea mi favorita. Cuando hablas en otro idioma, ¿piensas los números en tu lengua nativa? Definitivamente. Yo sumo y cuento en catalán. Siempre y a veces incluso tengo que pensar un momento para hablar con alguien si estoy haciendo algo tan básico de matemáticas. Aparte de eso, lo demás es en inglés, pero los numeritos siempre en catalán. ¿Qué lugar nuevo te gustaría visitar? Un lugar que me encantaría visitar y que el COVID me está impidiendo un poco es Japón. Es un viaje que tengo planeado con mi marido desde hace mucho tiempo y siempre salen cositas en la vida que nos lo está impidiendo, pero es un plan pendiente que no se me olvida. ¿Algún talento que te gustaría tener? Definitivamente me gustaría ser más artística, ser capaz de pintar, dibujar, hacer cosas bonitas con mis manos, pero no es algo que se me dé muy bien, así que matemáticas solo. Cuando eras pequeña, ¿qué querías ser de mayor? Pues probablemente quise hacer muchas cosas, pero algo que recuerdo que quería ser como adolescente y prácticamente cuando empecé el bachillerato era secretaria. Y la vida me ha llevado hasta aquí. Me di cuenta que eso no era mucho para mí y al final, investigación en matemáticas. ¿Qué es lo que más te gusta de tu despacho? Me encantan las vistas de mi despacho. La ventana da al campo inglés. Todo muy verde y muy bonito y eso me encanta. Pero una cosa que definitivamente echo mucho de menos de un trabajo anterior es una mesa con altura regulable. Para mí eso es lo mejor que puede tener un despacho, sobre todo porque soy muy bajita y poder regular la altura de la mesa ayuda muchísimo. ¿Te gusta el café? ¿Y alguien con quien te gustaría tomar un café? Me gusta el café si es con leche. La verdad es que en eso no soy muy estándar como matemática. Los matemáticos solemos tomar mucho café, pero no es mi caso. Y la verdad es que en estos momentos de confinamiento y de reclusión en Inglaterra con mi familia en España, creo que elegiría tomarlo con mi madre o con mi hermana, porque las echo mucho de menos. ¿Qué referentes has tenido en tu carrera como matemática? Mi carrera como matemática, digamos que empezó en el bachillerato con mi profesor de matemáticas de esa época, que me animó a hacer algo que quizá no era muy estándar, elegir la carrera de matemáticas, sobre todo porque yo tenía muy claro que no quería enseñar matemáticas en mi caso. Y luego, en general, los profesores que he tenido en la universidad han sido grandes referentes para mí. He visto muchas maneras de ver las matemáticas, de vivirlas incluso, desde algo muy familiar, algo muy cercano, incluso a los alumnos, hasta algunos que parecían no vivir en este mundo, ir flotando en sus ideas abstractas. Y de todos ellos he aprendido algo y creo que ellos serían mis referentes. Sin duda hay grandísimos matemáticos en el mundo, pero creo que los que más me han influido han sido mis profesores,
con los que pasé 4 años aprendiendo muchísimo, más el año del máster, etcétera, pero sobre todo durante la carrera. Vi muchísimas caras de las matemáticas y ellos fueron mi mayor influencia. ¿En qué se diferencia una investigadora en matemáticas de un investigador en matemáticas también? Esa pregunta es muy difícil. Yo diría que hay tantísima variedad como de personas. Como decía antes, hay gente que vive las matemáticas de maneras totalmente distintas, incluso con posiciones parecidas o trabajando en campos parecidos. Las personalidades de cada uno se reflejan muchísimo. Quizás sí que diría que los hombres quizá dan la sensación de tener más seguridad, quizá que las mujeres quizá tienen que trabajar más para demostrar que realmente valen para estar ahí, que se lo merecen para ganar las posiciones, y eso yo creo que sí que se transmite en cómo hacen la investigación, en cómo hablan de su trabajo, pero creo que hay demasiadas diferencias en general para poder listar algunas ahora mismo.